Vamos. A dos, esta es una victoria de Juniper. Por fin. Esos 26.000 puntos tan anhelados. ¿25.400? Ganaré 100. Estoy a 90 y poco. Tengo un Baphomet, estupendo. Tengo un Alucard que me pesará en los primeros turnos, así que me lo quito. Y el Goblin Líder que no pesa. ¡Y cago en tu vida! ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que tocar ese bicho siempre? Tengo dos en el mazo. No tienes que tocarme. Me tiene que buscar este, el Baphomet. Si no, se vuelve inútil él. Encima estoy contra Shadow, que me lo puede matar sin target. No, vamos a hacer un poquito de presión de mesa normal, con criaturas de toda la vida. Como buen hijo de vecino. A ver qué tipo de Shadow es este. Vale, a ver qué haces. Tienes dos manas. ¿Lo matarás y robarás? Hola. Ahora va a bajar un Goblin Líder. Así que. Ahora si me toca la Goblin Mage, hay que jugar al Goblin Líder siempre. No sé por qué ha bajado eso, pero bueno. Lo compro. Tradear una criatura es darle almas. Vamos a ir al daño directo. Tengo que ir para curarme. Fabrico más criaturas que él ahora mismo. Y ahora mismo tiene preocupación de matarme a este. Y en el turno siguiente de matarme a esta. Si tengo la mesa llena de neutrales. Y esta es la cara. El siguiente turno es devolución de él. Así que, a ver con qué juega. Yo lo más seguro es que baje ahora al Big Dungle. Me picaré de dos, pero me cargaré un bicho. ¿Algo más? Y lo mata él. Tiene un montón de almas ahora mismo. ¡No! ¡Cago en tu vida! Ahora Baphomet es inútil. ¡Oh! Pues nada, el turno 5 va a ir a Scarlet. Sí, los tengo en la mano. Lo acabas de ver. No he robado nada al bajar a Baphomet. Tengo todos los spawns de Amis de mi mazo en la mano. Cago en mi. Ah. Bueno, ahora en el siguiente turno Scarlet. Lo más seguro va a ser Scarlet. Además es mi turno de evolución. ¿Cómo se me complica contra un maldito de Shadow que es el que puede matarme a este bicho cuando está invisible? ¡Qué asco! Además turno 8 lo voy a tener que jugar, que tiene cualquier cosa. Si evolucionas el núcleo me va a salir bastante rentable. O la Scarlet incluso. Scarlet, así que en ese turno no tengo el núcleo y el Julius. Sí. No lo evoluciono porque ya tiene 6 almas y es tontería.
Con la Loli que me jugó antes, que me la jugó super random. Será por costes. Ahora que me la vas a matar con un Notarger, ¿eh? Va a robar. Está robando muchísimo. Está fabricando muchas armas, todo se ha dicho. Esto está muy bien, porque por coste 2 hacen lo que una necro asesina, pero sin hacerlo ella. O sea, matas a una criatura y ella es una criatura. Más que necro asesina sería más como la carta esa que te hace robar matando a una criatura, pero siendo en forma de criatura, está muy bien. Cuesta uno más, pero es lógico, es una criatura. Y me matas a esta. Me está ganando el tradeo, como que no quiero la cosa. Bueno, Yurius y el núcleo. O sea que me toca algo más decente. Vale, tú te vas a esperar para turnos muy avanzados. Yurius, núcleo. A ver, Yurius, empieza a compensar el daño, por favor. Yo, si fuera él, bajaría cualquier cosa, lo evolucionaría y lo estamparía contra el Yurius. Si le preocupan las vidas. También tiene un 3-4 justo delante, que le puede pegar un ostión bastante interesante. Y a mí me parece que las evoluciones las voy a esperar para los spawn. Y nada más los baje, evolucionar y pegar a lo bestia. Turno 8 spawn, turno 9 spawn, turno 10 Grimir. Con esta estrategia, si no tengo que ponerme a la defensiva, ganaré. Necro asesina. Mátame a Julius. Ok. No le he pegado un palo, pero al menos me ha dejado vivo el bicho. Turno 7. ¿Qué puedo jugar yo de turno 7? Lo mejor, la tía que mata. La tía que al bajarla de fanfare mata. Y es un 3-4. No, es un 4-5. Es un 4-5. Muy lógico. Para quitarse de medio un bicho. También me vendría bien la que me hace curarme. Mira, ha bajado una. Yo solo le queda otra en el mazo para matar a bichos evolucionados. Diablo y Drain, perfecto. Me cargo al bicho evolucionado, que es un juego de mucho siempre. Y a partir del siguiente turno, spam de spawn. Jaja. Tengo dos evoluciones y voy a gastarlas ahí a lo salvaje. Pegarán de 8 cada uno. Tiene un necro asesino así, mierdas por el estilo. Voy a tener que jugar de esa manera. El primero se va a estampar contra ella. Si es que no hay un bicho más gordo. A ver, ¿sabes que tengo los dos spawns en la mano? Porque tengo tres cartas, una la acabo de robar. Yo creo que te hubiera salido más rentable matar al esqueleto. Y mira. Ya está aquí el tocapelotas. Vamos a por todas. Me cargo a esta. ¡Pum! 8 en la boca. Ya ha cumplido. Tengo una evolución para el otro. Y al turno 10, el Grimmir. Tendría que curarse de 3, cosa que veo bastante improbable. Tienes 13 almas, tienes un montón de almas. Mira. Bastante rentable. Pero vas a tener que sacrificar mucho para poder cargarte a ese bicho.
Porque ahora yo tengo que bajar otro spawn. Tengo 8 daños asegurados. Tienen Rush, no tormenta. No me puedes matar. O me lo matas, o te mato yo. Bien jugado. Este se va a morir con el spawn mío. Y solo necesito sobrevivir este turno. También te puedo matar con Scarlet. Pero turno 10, el Grimmir te aniquila. Aunque con los tickets de daño, el bicho ese, el Lich este, el Urchin me podría joder. Pero no, son dos tickets de daño suficientes para matarlo. Tienes dos daños en mesa. Bajando un bicho de esos. Ah, mira, no lo tienes. Vale, me matas al spawn. Y el cíclope ganará. El ciclone, mejor dicho, que cíclope. ¿Por qué coño lo llamo cíclope? Y ya estamos en A2, por fin. Después de una larga lucha de varios. Varios meses, ¿sí? Muy triste, varios meses. Estos no me puede matar con ellos, ¿verdad? Nah, vamos a lo seguro y se acabó. A2, he llegado. Nipper ha llegado a A2. Por fin. ¿Cuánta lucha para llegar a A2? Madre mía. Ah, mira, y encima 40 moneditas. Sí. Por fin he salido de A1. A ver cuánto tiempo estoy aquí. Todo se ha dicho. Porque tengo 4 puntitos de A2. A2, por fin alcanzado. Y ahora sí, voy a mostrar el mazo. ¿Por qué está tan roto? Vamos a ver. Primero de todo, es un mazo que no tiene turno 1, como podemos ver aquí en el tema del mana. ¿Eso es un gran problema? En algunos casos sí. Y hay muchos mazos en los que varían y se meten al Goblin de coste 1. Porque se centran más en el tema de Alicia, en la Actresferia y todo lo demás. Yo personalmente he quitado eso y me he metido a Yurius. Porque siempre vas picando daño y se nota al final de la partida el daño ese. Porque es otro foco de odio el Yurius. Hay otra gente que incluso se mete a la unicornio de turno 2 para compensar daño. Son pequeñas variaciones, pero el resto del mazo lo suelen tener bastante equilibrado en este sentido. Empezamos hablando. Primero de todo, a la Celestial Archer. Es una criatura de coste 2 que tiene una evolución completa y al evolucionar pega 1 de daño. Es una amenaza cuando se acerca el turno de evolución. Y mientras tanto, se puede jugar como una criatura normal y corriente que tiene muy bien pagado el coste. Es bastante worth it y siempre centra un poquito el daño de los turnos iniciales. También, si después bajas a esta, aún encima causas más terror. Porque esta haría lo mismo que ella, pero con muchos bichos en mesa neutrales. Es un 2-2 por coste 2, igual que la otra. Y al evolucionarla, le da a todos los demás neutrales, no a ella misma, un más 1 más 1. Por lo que ella, con el Goblin Leader, que va fabricando goblins que son 1-2. Pues causa un poquito de terror en mesa y van a empezar a hacer focus al Goblin Leader primero. Si estamos en turno de evolución, a la Artresferia, siempre y cuando haya más de dos Goblins en mesa, para compensar el daño. O incluso a la Celestial Archer. El tema de evoluciones del rival, con eso más o menos vamos a estar controlándolo. Para compensar las criaturas que van a ir muriendo, el rival tiene que rellenar la mesa. Y para eso está el Yurius, que es un 1-3, que cada vez que el rival baje una criatura, se va a picar 1 de daño. Haciendo que nuestro cómputo de manás criaturas
sea más beneficioso hacia nuestro favor que hacia el suyo. La base del mazo, aquí lo tenemos a Baphomet. No le hemos visto el brillo porque es un hijo de puta y me han tocado los dos spawn de mano. Pero en turno 5 lo ideal es bajar a Baphomet en turno 5. Turno 6 el spawn, no haces nada con él. Turno 7 evolucionas el spawn y bajas al Alucard. ¿Por qué es tan bueno el combo este? Porque es el spawn, es un bicho Tron, que es un 6-7, ya lo expliqué la otra vez, que tiene ambos. Por lo tanto, es inmune a los hechizos que no sean de área. O a las habilidades, esto se ha dicho también. Como por ejemplo las de Shadow de matar una criatura aleatoria. Y al evolucionarlo, pega de 8 a la cabeza si muere o nada más entrar en combate si tenía ambos. Por lo tanto, tenemos 8 daños asegurados si está evolucionado. Y Alucard es un bicho con tormenta 4-4. 8 más 8, 16. Más 4, 20. Este juego tiene 20 de vidas de máximo. Ya está, victoria. Tenemos que jugar en mente con eso de 16 vidas del rival fuera. Por tanto, tenemos que buscar esos 4 daños extra. Que los buscamos con Yurius, con esta que es un 4-4. No hay que olvidarse. El Baphomet normalmente lo jugaremos evolucionándolo para limpiar algún guardián que haya en mesa en el turno en el que lo bajamos. Y así es un 4-3 que va a perder vida, sí. Pero es un 4-3, se puede cargar muchas cosas. Tenemos también al Hungering Horde para cargarnos oleadas de goblins que no se suelen jugar para que salga Worth It, pero pega 3 de daño a una criatura, que por coste 2 no está nada mal. La Goblin Mage para buscarnos a Baphomet, estrictamente para buscárnoslo a él, que tenemos un gran problema porque tenemos muchas posibilidades de robar otras cartas, pero es un mal menor, puesto que nos da una pequeña posibilidad de robar a Baphomet. Estaba poco convencido en jugarlo, pero haciendo pruebas vi que me salía bastante más Worth It meterlo a él que meter a otras criaturas. A la hora de buscar esos 4 daños en late, tenemos al Grimir, que pega 4 veces 1 de daño. 16 más 4, recordemos, 20. Es muerte. Y eso es lo que nos importa. Tenemos también al Goblin Leader para gastar recursos del rival, cosa que ya expliqué antes. Alicia, para que en cuanto tú bajas una Alicia, la gente se caga. Se caga viva, porque es un 3-4 por coste 4 que te bufa a los que tienes en juego y a los que tienes en la mano. El Goblin Leader es el menos beneficiado, todo se ha dicho, porque es verdad. Lo que él hace es fabricar criaturas cuando ya está en mesa, y esas criaturas no recibirán el bufo. Pero, por ejemplo, tener a una arquera de estas bufada es una maldita locura. Incluso estuve pensando en meter a Sector, porque es un 2-2 que si hay criaturas de coste alto en mesa, pues entonces crece bastante. Pero como solo tengo una criatura que me unas criaturas que me saldrían worth it y son estrictamente para ganar, pues decidí no metérmelo. También para quitarnos cosas como por ejemplo el Grimir, recordemos que Grimir es una criatura que también se puede jugar en turno 3, pero tiene 3 de culo. Y para eso está este señor, porque mata criaturas de que tengan 3 de defensa. Perfecto para cargarse a casi cualquier guardián del juego, y si no, le ayudará a cualquier otra criatura de turnos anteriores para eliminarlo. También tenemos a Scarlet, que pega 2 de daño a donde tú quieras. Con 2 Scarlet tienes 4 de daño, también hay que tenerlo en cuenta. Y tiene Vayne, por lo que nos podemos cargar a casi cualquier cosa del juego con Guardián y así ayudar al daño final. El Diabolic Drain, si las cosas se nos ponen mal, baja su coste a 1. Entonces tendríamos 4 daños y una curación de 2 por coste 1. Mientras tanto, es un petabichos de 4 que no los mata, seguro, pero es también porque en turnos más avanzados en los que pierdas mucha vida, baja muchísimo su coste y es prácticamente gratis. Y es una pequeña curación. También, al tener 4 de daños, nos cargaríamos al Grimir y cosas con Guardián. Alucard es una criatura que tiene tormenta, coste 7 y un 4-4. Parece una puta mierda. Pero con venganza. Eso se compensa muchísimo porque te cura 4 de vida a ti mismo. Aún así lo vamos a usar para matar. Porque son los 4 daños de los que estoy hablando. Esta criatura la llevo más que nada para joder al Elena Sprayer, porque te cargas el amuleto. O el Swordcraft, con el amuleto que también hace que no puedas hacer más de 3 de daño por turno. No, más de 4 de daño por turno. Entonces, a ti estupendo esta carta. Y con venganza, aún encima recibe tormenta.
Porque tienes 4 daños asegurados, otros 4 más para la lista. Y es un coste 7, igual que Alucard, por lo tanto, son prácticamente lo mismo, solo que con funciones diferentes. Alucard funciones curativas y ella funciones destructivas. También matando a un enemigo nos podemos cargar a alguien con guardián. Eso es algo muy importante. Y la estrella del mazo. Que esto es lo que me ha hecho ganar tantísimas partidas. He tenido rachas de 8 victorias consecutivas. Cosa que no había visto desde la OTK de Forestcraft antes de que recibiera el nerfeo. Y sobre esto, van a nerfear hasta 5 cartas, han avisado los de Z Games. Y han dicho, vamos incluso a nerfear cartas legendarias. Obviamente va a ser esta. Esta va a ser una carta legendaria nerfeada, pero del tirón. Porque no es ni normal el daño que puedes tener. Si no tienen nada delante en la mesa y no te lo han matado, en el siguiente turno pegas 16. Y ya digo, 16 más 4 que tengo por aquí, más 4 que tengo por allá, ganas la partida, siempre. Alguna partida se te puede atragantar, porque tienes muy mala suerte y te robas 2 en la mano, porque solo llevas 2 para que no, para evitar las posibilidades de robar y que tengas un muerto en la mano. Pero ya veis que aguantando la partida, lo bajas en turno 8 y es más o menos lo mismo. Vas a ganar la partida, al fin y al cabo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Por fin he salido de A1. Ya era hora. A ver cuánto tiempo estoy aquí. Será muy poco, supongo. A mi desgracia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Que soy adulto.